Saludos amigos. Continuamos con la serie de trabajos realizados por la profesora María Belén Bañas Llanos, que iniciamos en la anterior emisión con la historia de un extremeño en los viajes que supusieron la vuelta al mundo y los descubrimientos de islas lejanas. Y hoy nos vamos a referir a un trabajo que ella titula Expediciones científicas españolas al Pacífico en la segunda mitad del siglo XVIII. El relato comienza así. El verano de 1789 ha supuesto para muchos historiadores la línea divisoria entre dos épocas. Los revolucionarios acontecimientos ocurridos en París alcanzaron tal resonancia y capacidad de evocación que a fuerza de iluminar y protagonizar el momento y el periodo que inauguran, acabaron por hacer de aquellos días una fecha netamente europea y, por descontado, francesa. También es clásico desde 1955, según la tesis de Palmer y de Godeschot, hablar de revolución atlántica y vincular así los distintos conflictos y procesos de ruptura que se produjeron en América y Europa durante el último tercio del siglo de las luces. Sin embargo, más allá del continente americano, justamente en las antípodas del epicentro revolucionario, en el Pacífico Meridional, se estaba librando por aquel entonces una dura batalla colonial en absoluto ajena a las transformaciones del occidente europeo. En el siglo XVIII el Pacífico hacía tiempo que había dejado de ser el lago español para convertirse en un escenario internacional. Durante la segunda mitad del siglo, aquel inmenso océano conoció el penúltimo coletazo de ese otro gran proceso que vertebra la Edad Moderna y buena parte de la contemporánea, y que recibe el nombre genérico de expansión europea. Distintas potencias occidentales rivalizaban en el Pacífico, descubriendo islas, trazando nuevos derroteros y estableciéndose en puntos estratégicos para la defensa y el comercio. A partir de 1763, con el Tratado de París, finalizada la Guerra de los Siete Años, y cuando Gran Bretaña puso en evidencia que era la potencia hegemónica en ultramar, las monarquías europeas se lanzaron a una carrera frenética sobre aquel espacio que hasta entonces era desconocido. Se trataba de hallar nuevos puntos de aprovisionamiento para los buques en travesía y de establecer nuevas bases para la apropiación o el intercambio comercial. Desde las Islas Palmeras, la llave del Pacífico, hasta los confines septentrionales de California, y desde Manila, la perla de Oriente, hasta Nueva Zelanda, el Mar del Sur recibió un rosario de viajes, exploraciones y expediciones científicas de diversa índole que, en última instancia, respondían a una misma e incontestable realidad. El océano más alejado del viejo continente se había convertido para este en una zona de atención prioritaria. La franja meridional del Pacífico atraía la mirada de los europeos por los mercados y productos orientales, por los misterios geográficos que aún quedaban por desvelar y sobre todo por la búsqueda de nuevas áreas donde poder ensanchar y completar el conocimiento del mundo y su dominio. A pesar de ello, el Pacífico no consiguió desplazar al Atlántico como centro de gravedad de las relaciones internacionales ultramarinas, pero sí consiguió revalidar su importancia. Por citar algunos ejemplos, las expediciones de Bougainville, Byron y Wallis en la década de los 60 fueron seguidas por los célebres viajes del Capitán Cook en los años 70 y el de La Pérouse a mediados de los 80. Por añadidura, el Tratado de Versalles de 1783, al sentenciar la pérdida de las colonias inglesas de Norteamérica,
propició que Gran Bretaña reafirmara su vocación comercial e imperial en Extremo Oriente. Durante esta misma época, los estados europeos pasaron a controlar directamente las antiguas compañías comerciales que monopolizaban los mercados en el este. Cuando el siglo entraba ya en su tramo final, efectuado el tránsito del arte, de navegar a la ciencia de la navegación, mitos como el de la Terra Australis o el del paso del noroeste fueron desvaneciéndose. Detrás quedó lo que en verdad había sido mucho más objetivo para las metrópolis que cualquier fabulación: la riqueza real y potencial del océano y sus archipiélagos, y sobre ella los sujetos encargados de ejecutar una política colonial activa: científicos y navegantes para investigar, militares para defender y comerciantes para hacer efectivo y rentable el dominio. Las expediciones científicas españolas del siglo XVIII, realizadas tanto al continente americano como al Pacífico, deben su origen a la necesidad que tenía la monarquía hispana de defender, conocer y gobernar mejor sus amplias y dispersas posesiones ultramarinas, sin descartar la posibilidad de ampliarlas. Estas necesidades surgieron tanto de la competencia entre la comunidad científica internacional como de la expansión territorial de las mismas. Pero no se entenderá bien el auténtico móvil de las expediciones científicas promovidas por la corona española, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, si no tenemos en cuenta al menos dos aspectos que le son propios: el político-militar y el científico, ambos dentro del marco de la Ilustración. En primer lugar, hay que destacar que se planean y preparan al hilo de la política colonial del momento. Del Imperio ruso se temían agresiones en la costa septentrional del Pacífico. El expansionismo británico en el litoral atlántico de América y en el Pacífico Sur era un hecho reiteradamente comprobado. Al mismo tiempo se había producido la independencia de los Estados Unidos de América, situación que venía a modificar el equilibrio político en territorio americano, y que incluso habiendo contado con la ayuda española y más aún con la francesa, podía representar ante los colonos españoles de otras latitudes un ejemplo peligroso para los intereses de la metrópoli. Estas circunstancias motivaron los tres pactos de familia, una forzosa alianza entre los Borbones de España y Francia frente al enemigo común, Inglaterra, que aceptaba así un golpe aquí y otro allá, tratando de tender un puente que le permitiera la penetración en el Caribe, el Atlántico Meridional y, por supuesto, el Pacífico. La inseguridad de nuestras colonias constituía una seria preocupación para España. La distancia entre la metrópoli y los virreinatos y demás establecimientos era inmensa. Por otra parte, los riesgos se acentuaban con la lentitud y las dificultades de la navegación a vela, así como la escasez de unidades de la Armada. El contrabando que ejercían Inglaterra, Portugal, Holanda y Dinamarca, anteriormente ejercido por Francia, con la intención de establecerse en algún lugar de las macroposesiones españolas o al menos de luchar con sus productos, iban arruinando poco a poco la hacienda real. Por todos estos motivos, preferentemente era necesario conocer bien la situación, los límites y las comunicaciones de las colonias españolas en ultramar, así como sus posibilidades de expansión y de defensa, sus caracteres geográficos, sus pobladores, la riqueza real y potencial o sus relaciones comerciales. Los científicos, sujetos imprescindibles de estas expediciones, dejan de ser eruditos para convertirse en técnicos al servicio del Estado. La ciencia deja de ser una mera actividad de gabinete para convertirse entonces en un mecanismo que sirva para solventar los problemas que plantea el desarrollo económico y social del país y sus colonias ultramarinas. Este importante cambio dentro de la ciencia española estuvo asociado a otros dos procesos. Al primero se le ha denominado internacionalización de la ciencia, por intentar agrupar desde las preocupaciones por encontrar un sistema de medidas universal que hiciese posible el intercambio y el contraste de las observaciones científicas hasta el desarrollo del programa cooperativo de investigación. El segundo proceso suponía consolidar la nueva racionalidad frente a la silogística escolástica y venía a estimular un compromiso más radical del científico con su realidad próxima. Ambos procesos, cuyo coste financiero y político fue importante, requirieron el apoyo sostenido del Estado, que a cambio promovió una política centralizadora para reforzar la hegemonía de la corona. Ello le permitió dotarse del personal necesario para intervenir en cuestiones de ciencia y tecnología. Dicho esto, cabe apuntar que las expediciones científicas del 700 se llevaron a cabo en un clima de apoyo y competición creado entre las distintas potencias europeas, sobre todo Inglaterra y Francia, frente a las que España rivalizó en el conocimiento científico. Al igual que estas dos potencias, España intentó crear un núcleo urbano
donde se concentrarán sus instituciones científicas. También trató de instaurar una academia de ciencias, aunque no lo consiguió. No obstante, surgieron diversas instituciones que, como el Real Jardín Botánico o el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, plasmaron el sentir ilustrado de la época y dieron auge y vigor a la cultura científica. Los expedicionarios científicos españoles del 700 trasladaron su ciencia allí donde arribaron sus buques y crearon en las colonias ultramarinas desde mediados a finales de siglo observatorios astronómicos, gabinetes de física, laboratorios de química o colecciones de mineralogía, zoología y botánica, y asimismo realizaron cálculos, mediciones y observaciones astronómicas, físicas y geodésicas. La auténtica dimensión de aquellas expediciones, que no pueden aislarse de las preocupaciones de los gobernantes ni de los adelantos científicos del siglo de las luces, solo pueden comprenderse cuando se añade a las necesidades políticas, militares y diplomáticas la aportación científica. Es preciso resaltar que estas expediciones fueron patrocinadas en su mayoría por la monarquía ilustrada de los Borbones, debido tanto al entusiasmo científico de las minorías cultas como al afán reformista de los reyes. Semejante comprensión mutua e identidad de objetivos entre los hombres de ciencia y los equipos de gobierno dio como resultado un avance espectacular en todos los órdenes, que encontraría un serio obstáculo en la Guerra de la Independencia de 1808. Los ministros de Carlos III, así como otras personas relacionadas con la corte, estaban fascinados por los descubrimientos científicos en sí mismos, si bien la política gubernal pretendía, a través de estos conocimientos, mejorar cualitativa y cuantitativamente los productos agrícolas y manufactureros del país. Con estas expediciones se quiso aplicar la ciencia en aras a la utilidad pública, el bien público y, por supuesto, la gloria de la patria. A estos objetivos se unieron otros como la emulación de los tiempos gloriosos, el siglo XVI presente siempre, la rivalidad con las naciones cultas, Gran Bretaña y Francia también enviaron expediciones a lo largo del siglo, el intento de monopolizar América en el campo científico o la recogida de materiales, especialmente los raros y desconocidos, para engrosar las colecciones de los recién creados jardines botánicos y gabinetes de historia natural. Las distintas expediciones se encuadran, pues, dentro de una política de largo alcance y objetivos que respondían a las directrices mencionadas. Sin embargo, ello no quiere decir que todas las expediciones fueran semejantes o que recorrieran los mismos cauces desde su concepción hasta la publicación de sus resultados. Más bien al contrario, hubo grandes diferencias. El patrocinio de la corona, la cronología, atendiendo especialmente a los diferentes reinados y gobiernos, la institución que las organiza y la que se encarga de recoger y guardar materiales, que son el fruto principal de toda investigación, el personal que las compone, la zona y el lugar al que se dirigen, o la finalidad y disciplina científica hacia la cual se encamina la labor a realizar. Ángel Guirao de Vierna, teniendo presente esta variable, ha realizado una clasificación de las distintas expediciones científicas a América y al Pacífico, englobándola en tres grandes grupos. Toma como eje clasificatorio de las mismas los objetivos básicos de la expedición o finalidad, según la disciplina atendida como labor principal. El primero de estos grupos es el que se denomina expediciones de historia natural. Estas expediciones tienen como misión describir y clasificar los objetos que la naturaleza produce en sus tres grandes reinos, animal, vegetal y mineral. Se incluye igualmente al hombre y a todas las ciencias que de él se ocupan en esa época: la arqueología, la etnografía, la antropología, la historia y, en definitiva, todo aquello que en el siglo XVIII estaba dentro del epígrafe de curiosidades. Así es como se entendía en el 700 la historia natural, y esto lo demuestran las colecciones que formaban el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, en el que se podía encontrar desde un elmante o una acuarela hasta una esponja o un caballito de mar, pasando por todo tipo de insectos. En este primer apartado estarían comprendidos cuatro grandes subgrupos: las expediciones botánicas, mineralógicas, zoológicas y arqueológicas. Según los estudios realizados hasta la fecha, se efectuaron entre 1754 y 1807 10 expediciones, 6 botánicas, una zoológica, una mineralógica y otra arqueológica y otra multidisciplinar, que fue la de Malaspina. De todas estas expediciones consideradas de historia natural, solamente una se desarrolló en el Pacífico. Fue la realizada entre 1786 y 1797 por Juan de Cuellar en Filipinas, durante el reinado de Carlos III, y cuya finalidad fue la botánica.
La de Malaspina fue también se detuvo durante algunos meses en Filipinas. El segundo grupo son las expediciones cuya finalidad se desarrolla en el campo de la geografía. Durante el 700, la geografía fue considerada como una de las ciencias básicas que confluían en la náutica, lo que suponía a la vez una permanente presencia de la misma en los programas de estos estudios y su tratamiento obligado en los tratados de navegación y pilotaje. Inversamente, los geógrafos consideraron que las obras de náutica contribuían al desarrollo de su ciencia y que los problemas náuticos debían ser estudiados por la geografía. A través de esta asociación con la náutica, se reforzaba la importancia de la geografía. Por otro lado, la astronomía no se puede considerar en este momento como una disciplina independiente, pues los astrónomos no perseguían únicamente estudiar fenómenos celestes, sino que su finalidad última era la de obtener los datos necesarios más precisos posibles para conseguir mejores mediciones geográficas, especialmente en las expediciones de límite, que pretendían hallar barreras naturales que sirvieran de fronteras inamovibles. Por tanto, dentro de este segundo apartado incluimos cuatro subgrupos: las expediciones astronómicas, las de límites, las hidrográficas y las geoestratégicas. Estas tienen como finalidad principal la protección y auxilio de las zonas más conflictivas del Imperio Ultramarino Español para salvaguardar su integridad territorial. Básicamente, estas zonas del conflicto fueron la Patagonia y el Estrecho de Magallanes, el Pacífico Noroeste y el Seno Mexicano, a las que debemos sumar las Filipinas debido a su alejamiento y al interés de la metrópoli por encontrar nuevas rutas. La Secretaría de Marina e Indias organizó 52 expediciones geoestratégicas durante el periodo que nos ocupa, de las cuales las realizadas al Pacífico fueron aproximadamente 35, lo que indica que las expediciones científicas en la segunda mitad del siglo XVIII al Pacífico son, salvando minoría, principalmente de finalidad geoestratégica. Por último, existe un tercer grupo con tres expediciones que son difícilmente adaptables a los dos grupos anteriores. La expedición de Balmis, que podemos denominar médica profiláctica, sería el término más adecuado, y las de Barcaiztegui y el conde de Mopox, ambas a la isla de Cuba. La finalidad de estas dos últimas era la de fomentar la agricultura, el comercio, la defensa y la comunicación de la isla. Después de intentar clasificar las expediciones científicas españolas del siglo XVIII en América y el Pacífico, centrémonos en el territorio que nos ocupa. La presencia de España en las aguas, islas y costas del Océano Pacífico se intensificó durante el reinado de Carlos III como resultado de la ejecución de un ambicioso programa defensivo que, como ya hemos descrito, abarcó toda la monarquía. Tras la conquista británica de La Habana y Manila en 1762, durante la última fase de la Guerra de los Siete Años, las autoridades españolas comprendieron que la lejanía de las islas filipinas ya no era una garantía de seguridad. Entonces el Pacífico se incorporó plenamente a la geoestrategia de Carlos III, presionado por las graves consecuencias de la Paz de París de 1673. Se iniciaron entonces importantes reformas encaminadas a mejorar la economía, la administración, la hacienda real y a poner en marcha un plan defensivo. Así pues, Inglaterra y España eran, teóricamente y una vez eliminada Francia, los rivales protagonistas en aguas del Pacífico y del continente norteamericano. España, siempre recelosa de futuros establecimientos extranjeros en sus islas y costas, optó inicialmente por tomar medidas defensivas, como fortificar sus principales puertos y ciudades, reclutar milicias provinciales y posteriormente incorporar nuevos territorios y ensayar nuevas rutas. Pero Francia, tras la cesión de Canadá a Inglaterra en 1763, se lanzó a la búsqueda del continente austral por las aguas tranquilas y las regiones desconocidas del ya mítico lago español. Por todos estos motivos, es obvio pensar que desde mediados del siglo XVIII el Pacífico perdió su carácter cerrado y quedó abierto a la competencia de las potencias europeas. Aunque éstas, en abierta competencia, nunca confirmaron sus objetivos en el Pacífico. El duque de Richmond llegó a decir al embajador español en Londres respecto a la expedición de Byron, que se realizó entre 1764 al 66, que había ido a buscar gigantes. En este mismo orden de anécdotas, años después, y en relación con el tercer viaje del capitán Cook en los años 1776 al 80, se puso en alerta a los reinos españoles en América. El virrey de México escribió el 23 de octubre de 1776. Las seguras noticias se sabe el apresto en el río de Londres de dos fragatas que mandará el capitán Cucón, el pretexto de restituir a las islas de Otaegui en el Mar del Sur al indio que sacó de ellas
en anterior expedición. Por otro lado, las expediciones rusas por el Pacífico también tuvieron preocupados a los embajadores españoles en San Petersburgo. El marqués de Almodóvar elaboró en 1761 un informe de los viajes de Bering y su sucesor, el vizconde de la Herrería, donde dio a conocer la explotación de las riquezas peleteras de las islas aleutianas por los súbditos del zar. Todos estos motivos fueron los que llevaron a Carlos III a diseñar una política estratégica científica con el fin de controlar y defender sus posesiones tanto en América como en el Pacífico. Veamos pues detenidamente el mapa de la presencia europea en los países colindantes al Pacífico durante el siglo XVIII, así como los viajes de exploración que potencialmente representaban una amenaza para el dominio español. El imperio portugués poseía Timor en Oriente, con algunas factorías comerciales en la India, pero la antigua colonia portuguesa de Macao se había convertido en el principal lugar de residencia de la comunidad internacional de mercaderes interesado en el comercio chino concentrado en Cantón. Los franceses centraron sus intereses en la India y, aunque no tenían colonias en el Pacífico, sí realizaron viajes de exploración y también participaron en el comercio oriental. Llevaron a cabo algunas expediciones de reconocida importancia en este periodo: la de Bougainville, primera expedición francesa de circunnavegación del mundo, que entre 1766 y 1768 recorrió el archipiélago de Pomutú, Tahití, las Islas Samoa, las Nuevas Hébridas, las Bahamas, las Molucas y Batavia. En 1769, una expedición hispano-francesa, bajo la dirección de Jacques Dutoz, se reunió en San José, Baja California, para estudiar el paso de Venus por el disco solar. Entre 1771 y 1773, el navegante Kerguelen Tremarec surcó los mares del sur, y finalmente en 1785 a 1788, La Pérouse condujo una expedición al Pacífico septentrional en busca del paso del noroeste, y de allí fue a las Islas Sandwich, las Islas Necker, Macao, las Islas Filipinas, Japón, la Tartaria China, Kazmachan, el archipiélago de los navegantes y Botany Bay en Australia. Holanda, por su parte, contaba con su imperio oriental centrado en Ceilán, Sumatra, la península Malaya, Borneo, Java, Célebes y las Islas Molucas, testimonio de la pujanza holandesa desde el siglo XVII. Sin embargo, en el siglo XVIII, el comercio holandés, reflejando la decadencia general interna e internacional de Holanda, estaba en claro declive ante el empuje de los ingleses. Inglaterra contaba en Oriente con gran parte de la India, pero la paz de 1763, la que inaugura un periodo de hegemonía para Gran Bretaña en la política mundial. A partir de ese año se consolidó y extendió la influencia inglesa en la India, iniciándose también una activa política de exploración en el Pacífico como un nuevo ámbito de colonización. Se puede destacar la influencia ejercida por Alexander Dalrymple, agente de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, el descubrimiento de Tahití por Wallis y los tres viajes al Pacífico del capitán James Cook. En los años 1768 a 71, 72 a 75 y 76 a 79. Los descubrimientos geográficos de Cook estimularon los apetitos mercantiles e imperiales, y tras la pérdida de las colonias norteamericanas en 1783, aumentó el interés de los ingleses en las posibilidades comerciales del Pacífico. En el año de 1785 tomaron Penang, en la península de Malaca, enclave considerado llave de los pasos marítimos y comerciales entre el Pacífico y el Índico. Y en 1787 se instalaron en Botany Bay y al año siguiente fundaron Sídney. Por último, la Rusia imperial se estaba extendiendo en los confines septentrionales del Pacífico, en la península de Kamchatka, las islas aleutianas y las costas de Asia y Alaska. En el siglo XVIII se sucedieron diversas expediciones rusas al Pacífico, tanto para explorar las costas como para realizar aventuras comerciales. Esto lo avalan los viajes de Schopenhauer al Japón en 1739 y de Bering y Chirikov a las islas aleutianas y Alaska en 1741. Pero será a partir de 1762, iniciado el reinado de Catalina la Grande, cuando se multipliquen las actividades rusas en el Pacífico septentrional. Estas serán a grandes rasgos las áreas de influencia y las zonas de presión de las potencias europeas en los territorios limítrofes del Océano Pacífico durante la segunda mitad del siglo XVIII. En base a ella veremos cómo se desarrollan muchas de las expediciones científicas de la corona española.
A partir de 1765, la Secretaría de Marina e Indias reanuda el sistemático reconocimiento de la zona del Estrecho de Magallanes, tanto por su vertiente pacífica como atlántica. La multiplicación de este tipo de misiones permite comprender lo trascendente que era para las autoridades españolas un mejor control de esta región, donde se llevaron a cabo diversas expediciones que podemos dividir en dos grandes grupos. El primero está formado por las expediciones enviadas a la Patagonia desde el Virreinato del Río de la Plata con la intención de proteger el paso más importante de entrada al Pacífico. El segundo grupo, más escaso, está formado por las expediciones enviadas al Estrecho de Magallanes con la misión de levantar cartas y derroteros para mejorar la navegación en dicha área. La monarquía hispana, preocupada por las incursiones inglesas en la Patagonia, de la que son buena muestra el viaje de Anson y la ocupación de las Malvinas, diseñó un plan consistente en ocupar estas zonas desoladas del imperio y establecer un puerto que facilitara la navegación española por el tránsito del Atlántico al Pacífico. Para llevar a cabo el proyecto se enviaron numerosas expediciones, entre ellas la de Perlier a la Patagonia en 1767 y 68, y la de Pando a Tierra del Fuego en el 68 y el 69, con la misión de buscar un lugar seguro donde establecer un puerto. En estas mismas fechas, 68-69, Gil de Lemos zarpó rumbo a las Malvinas con la intención de vigilar los movimientos ingleses y de realizar estudios sobre derroteros entre el archipiélago y la Costa Firme. No obstante, y a pesar de que el proyecto fracasó, debido en gran parte a la escasez de agua potable cerca de las costas propuestas, se levantaron importantes cartas náuticas. La siguiente tentativa hubo de esperar 10 años, hasta el final de la década de los 70. Esta volvió a saldarse con un estruendoso fracaso, aunque las expediciones a la Patagonia de Piedra, de Viedman y de Clerquet alcanzaron importantes logros en el conocimiento de la Patagonia Atlántica, en especial en lo que hace referencia a sus pobladores. El fracaso fue particularmente grave en la expedición de Viedma por la magnitud del proyecto civilizador y de poblamiento que tenía encomendado. En la década de los 90, una vez recuperados del desastre anterior, se efectuó la última tentativa expedicionaria a la Patagonia de mano de Elizalde en 1790 y de Gutiérrez Concha en 1794. Aunque fueron incapaces de formar una población estable en las costas patagónicas, al menos aportaron conocimientos útiles sobre una zona tan abandonada de los centros de poder. Mientras se sucedían estas expediciones por las costas atlánticas, en el Pacífico, el marino Moraleda y Montero se encargó de reconocer la costa chilena y centró sus dos expediciones, en el año 86 y en el 92, en el archipiélago de Chiloé. Ambas expediciones tuvieron un carácter marcadamente hidrográfico, a diferencia de las mencionadas con anterioridad. El segundo grupo está formado por las expediciones de Córdoba al Estrecho de Magallanes en los años 85 y 88. A diferencia de las expediciones citadas, estas fueron de una alta calidad científica y netamente hidrográfica, pese a que se dirigieron a una zona muy conflictiva. Su dotación, especialmente preparada para este tipo de trabajo, fue extraordinaria, como lo demuestra la completa colección de instrumentos que transportaba. Además de los levantamientos cartográficos y de otros trabajos propios de su especialidad, los participantes mostraron un gran interés por otros temas. Por citar algunos, sirvan de muestra los trabajos realizados por el médico Juan Luis Sánchez en el Campo Botánico y las colecciones recogidas para el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. La primera expedición zarpó de Cádiz en el año 1785 en la fragata Santa María de la Cabeza, con la misión de comprobar si era más conveniente la navegación por el Estrecho de Magallanes que por el Cabo de Hornos y de levantar cartas precisas. Solo se contaba con la cartografía inglesa, poco contrastada por los españoles al haberse perdido los planos que habían levantado los hermanos Nodal y Sarmiento de San Boa. Tras 7 meses de trabajo se levantaron los márgenes del Estrecho de Magallanes, desde el meridiano de Vírgenes hasta el Cabo Lunes, con lo que se daba por concluida la misión. A lo largo de toda la expedición, sus responsables realizaron interesantes descripciones sobre la vida y costumbre de los patagones, la fauna, especialmente aves, y la botánica que ya hemos mencionado. El 11 de junio de 1786 atracaba la fragata en Cádiz con los resultados de la expedición, una carta general del Estrecho de Magallanes y algunas particulares, un derrotero para explicarlas con la recomendación de que se optara por la ruta del Cabo de Hornos y numerosas colecciones de historia natural.
En esta primera expedición no pudo visitarse la parte occidental del estrecho, debido a los vientos, a lo avanzado de la estación y a la falta de amarras. Por ello, la Secretaría de Marina organizó otra expedición para la que fueron aprestados los paquebotes Santa Eulalia y Santa Casilda al mando del propio Antonio de Córdoba y de Fernando Miera, acompañados de una dotación también de primer orden. Los resultados de este segundo viaje completaron los conocimientos aportados por el primero, siendo igualmente valiosos. De la misma forma, e igual que había sucedido con los resultados del viaje de la fragata Santa María de la Cabeza, fueron inmediatamente publicados. Otro grupo de expediciones serían organizadas desde el Perú por el virrey Amat, con el objetivo de salir al paso de la presencia inglesa más próxima a las costas del virreinato. Dejando al margen las exploraciones realizadas en los años 50 por los marinos y científicos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que les había llevado repetidas veces a las islas de Juan Fernández y a lo largo de la costa peruana y chilena, la primera expedición organizada por Amat salió del puerto del Callao el 10 de octubre de 1770 con el navío San Lorenzo al mando del capitán de fragata Felipe González de Aedo, jefe de la expedición, y la urca Santa Rosalía al mando del capitán de fragata Antonio Domonte. Esta expedición tuvo como exclusivo propósito la localización y ocupación de las tierras avistadas por el inglés Edward Davis en 1687. El resultado final fue el reconocimiento y toma de posesión de la isla de Pascua, que había sido descubierta en 1722 por el holandés Jacob Robende. Las siguientes tres flotas enviadas por Amat tuvieron como punto de destino las islas de la Sociedad, descubiertas por el inglés Samuel Wallis en 1767. Poco antes de que llegara la noticia acerca de la expedición de Bougainville y Cook, iniciadas respectivamente en 1768 y 1769. Con el fin de crear una colonia, Domingo de Bonachea y Yangos navegaron a Tahití por segunda vez entre el 20 de septiembre de 1774 y el 7 de abril de 1775 con la fragata El Ávila y el barco Júpiter. A bordo fueron dos franciscanos, Fray Narciso González y Fray Jerónimo Glot, quienes fundaron una misión en la isla. Tras atravesar las Tuamotu y el pasaje de Meita, los dos navíos llegaron a Tahití el 27 de septiembre y desembarcaron en la bahía de Baitepía. Varias islas del archipiélago fueron reconocidas, especialmente las islas del Sulebán. Al regreso, Bonechea murió, siendo reemplazado por Gallangos. El 28 de enero la expedición llegó Leboan Class de Tahití, y tras reconocer Raibabab, una de las islas australes, llegaron a Callao. Finalmente, un tercer viaje en 1775, mandado por Cayetano de Lángara, que salió del Callao el 27 de septiembre de 1775, en la fragata El Águila llegó a Tahití el 3 de noviembre y tuvo por objeto repatriar a la misión franciscana y con ellos la presencia hispana en el archipiélago. Sin duda, ello pudo deberse a partir del cálculo de la dificultad de mantener y defender aquellas posesiones tan alejadas de la costa del virreinato. En cualquier caso, en palabras de Martínez Shaw, el programa de exploración de Amat se salda con el reconocimiento de nuevas islas al sur del Pacífico y con la incorporación definitiva de la isla de Pascua al mundo hispano. Si el proyecto de hallar una alternativa al paso del estrecho de San Bernardino para el galeón de Manila se produjo en el ensayo de nuevos derroteros para el retorno a las costas mexicanas, la potencialidad comercial de Filipinas movió a ampliar desde diversas instancias y con distintos objetivos las exploraciones en el área. Del mismo modo que ocurriera en la zona del estrecho de Magallanes, la Secretaría de Marina e India patrocinó diversas expediciones hacia el archipiélago. Las primeras expediciones fueron realizadas entre 1765 y 1767 por el navío Buen Consejo, que partió del puerto de Cádiz el 12 de marzo de 1765 al mando de Juan de Casén y Juan de Lángara, este último como segundo capitán. Atravesaron las islas de Cabo Verde, recalaron en el Río de Janeiro, avistaron Buena Esperanza a partir del 18 de noviembre y llegaron sin novedad a Manila. Entre 1768 y 1760, el Buen Fin, de nuevo bajo las órdenes de Casén, realizó un segundo viaje, durante el cual los problemas se multiplicaron y el viaje se dilató, al tener que arribar a las costas de Batavia. La llegada a Manila a través del estrecho de Malaca agudizó tanto los peligros que hubo que contratar a un práctico francés. En regreso a Cádiz lo realizó junto a la fragata Venus,
que había salido a principios del año 1769 del puerto gaditano al mando del capitán González de Guinal, acompañado de Juan de Lángara, llegaron a Cádiz en 1770. José de Córdoba, al mando de la fragata Astrea, protagonizó el cuarto viaje Cádiz-Manila entre 1770 y 1771, logrando disminuir el escorbuto que se desencadenó a bordo gracias a las sendas escaladas en la bahía de Tabla, a la ida, y en la isla de Francia, a la vuelta. El 18 de marzo de 1771 partió de Cádiz la fragata Palas, que, comandada por el capitán Ignacio de Mendizábal, protagonizó la quinta expedición a través de la nueva ruta. Llegó a su destino en 1772, pero sin duda el viaje más brillante fue el protagonizado por la fragata Venus entre 1771 y 1773, mandada por Juan de Lángara, capitán de fragata, y que contaba con los auxilios de los tenientes de navío Francisco Melgarejo y Luis Ramírez de Arellano, y los tenientes de fragata Felipe Villavicencio y José de Mazarredo. El fin del viaje era transportar tropas y armamento a la capital filipina, pero su fama se debe a que, por primera vez, España se utilizó el reciente método de hallar la longitud por medio de las distancias lunares. A este le siguieron Villa y Sarabia en 1774 y finalmente Bernazi y Cortázar ya a principios del siglo siguiente, en 1803. Otras expediciones obedecieron a motivos distintos. Entre ellas cabe destacar la de Francisco Antonio Murelle en 1780, que se enmarca dentro de los esfuerzos por hallar nueva derrota para el galeón de Manila al sur de Mindanao, que desbordó ampliamente esos límites por la magnitud de su singladura y la trascendencia de sus descubrimientos. En efecto, tras zarpar de Manila y una vez al sur de las Filipinas, Murulle, deseoso de evitar el encuentro con una nave inglesa que había sido detectada en aquellas aguas y también obligado por adversas condiciones meteorológicas, hubo de poner rumbo al sur y cruzar la línea ecuatorial. Visitó las islas del Almirantazgo, ya avistadas por Álvaro de Saavedra, y descubrió algunas otras islas del archipiélago de las Bismarck y del grupo de las Tonga, antes de cambiar de nuevo su derrota y, tras tocar en las Marianas, rendir viaje en el puerto de San Blas. Diferente objetivo tuvo la comisión botánica de Juan de Cuéllar en Filipinas entre 1786 y 1801. Contratado por la Real Compañía de Filipinas como su naturalista, tenía la obligación de poner en producción el archipiélago filipino. Al mismo tiempo, comisionado por el rey Carlos III como su botánico real sin sueldo, debía realizar envíos de planta, semilla, dibujos y herbarios al Real Jardín Botánico de Madrid, así como de objetos raros y curiosos para el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. La travesía de Ignacio María de Álava, al frente del escuadrón hispanoasiático desde Cádiz a Manila, obtuvo importantes resultados científicos, como el perfeccionamiento de la cartografía del Cabo de Hornos, de las costas chilenas y peruanas y de las islas filipinas. Un objetivo médico tuvo la llamada Expedición Filantrópica de la Vacuna. Bajo la dirección de Francisco Javier Balmis, difundió la práctica de la inoculación entre las poblaciones americana y filipina. Finalmente, el archipiélago fue también visitado por Alejandro Malaspina. La multidimensional de los objetivos de esta expedición le confiere un significado singular en este ciclo de exploraciones. La expansión hispana al norte del Virreinato de Nueva España es una de las manifestaciones más sensibles de nuevo ímpetu colonizador puesto de relieve durante el siglo XVIII. Ahora bien, el avance de las naves españolas hacia el norte, a lo largo de las costas occidentales del continente americano, se vio espoleado por las noticias llegadas al Virreinato mexicano acerca de la presencia de barcos ingleses y rusos en las aguas más septentrionales de aquella región. Las expediciones españolas al noroeste americano tienen como finalidad la toma de posesión en un área de indudable valor estratégico, pero también la exploración de aquellos territorios con vistas a obtener información geográfica, etnográfica y de historia natural. Junto a esto se atisban otros objetivos: la búsqueda de un estratégico paso interoceánico, el hallazgo de puertos de descanso para el galeón de Manila, la conversión de los indígenas, la participación en el comercio de las pieles y la vigilancia de las costas del noroeste. Aunque no son todavía suficientemente conocidas, el punto de arranque de estas expediciones puede fijarse en la fundación del puerto de San Blas en 1768, atribuida a José Gálvez, visitador general de la Nueva España. Este enclave sirvió de apoyo en la Guerra de Sonora y punto de abastecimiento a la península californiana
y constituyó la base de operaciones y el punto de partida de las naves que se dirigían hacia el norte. El mayor impulsor de esta expansión fue el ya citado José de Gálvez, quien en abril de 1768 abandonó México para dirigirse hacia el noroeste del virreinato con el fin de pacificar e impulsar la región, labor urgente tras la expulsión de los jesuitas. En el camino hacia el puerto de San Blas, el visitador recibió una misiva de Madrid en la que se le comunicaba el temor de la corte por la renovación de las incursiones rusas en América y se le ordenaba tomar medidas adecuadas para salvaguardar sus territorios. La carta fue decisiva para poner en marcha una empresa previamente proyectada, la ocupación del puerto de Monterrey. Primero en San Blas y posteriormente en la Baja California, Gálvez organizó minuciosamente la doble expedición marítima y terrestre destinada a fundar sendos establecimientos en San Diego y Monterrey. Los barcos San Carlos y San Antonio, comandados por Vicente Vila y Juan Pérez, protagonizaron el primer viaje ilustrado a la Alta California. En pocos años, los pilotos de San Blas alcanzaron un notable conocimiento de la navegación por el Pacífico Norte, sobresaliendo el mallorquín Juan Pérez, quien lograría disminuir de forma considerable la duración de las travesías. Por ello, no es extraño que el virrey Bucarley le eligiese para preparar y comandar la primera expedición a las costas de Canadá en 1774, donde se descubrió la isla de Vancouver y la bahía de Nootka. Con la llegada de los oficiales de marina pedidos por Bucarley a la península, el virrey organizó en 1775 una segunda expedición, al mando del teniente de navío Bruno de Zeta y del teniente de fragata Juan Francisco de la Bodega, quienes llegaron hasta la isla de Crusoe y los 58 grados de latitud norte en el Golfo de Alaska. Tras una demora de 4 años debido a la falta de naves apropiadas, se inició la tercera expedición al noroeste el 11 de febrero de 1779. Esta expedición iba con Ignacio de Arteaga y Juan Francisco de la Bodega al mando de las fragatas Princesa y Favorita respectivamente, que exploraron la península de Kenai y la isla de Kodiak. Hubo que esperar un plazo de 9 años para que continuara la labor emprendida. Posteriormente se sucedieron varias expediciones, la de José Esteban Martínez y Gonzalo López de Haro, que zarparon en los mismos barcos 2 veces consecutivas en los años 1788 y 1789. Esta, en 1788, entró en contacto con establecimientos rusos en la isla de Unalaska, a lo que el motivo el famoso conflicto de Nootka con los ingleses. La de Francisco Eliza, Salvador Fidalgo y Manuel Quimper en 1789, que acabaron dirigiendo derrotas independientes y aportaron un exhaustivo conocimiento cartográfico y humano de este área. La de Eliza y Narváez, la de Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, desembarcados de la flota de Malaspina para dirigir una exploración que aportaría, entre otros resultados, la primera circunnavegación de la isla de Vancouver. La de Jacinto Caamaño, que al mando de la Aránzazu reconoció la zona norte de Nootka, y la de Francisco de la Bodega, que tuvo como objetivo principal la prolongación de los trabajos de la expedición botánica a Nueva España, dirigida por Martín Sessé y José Mariano Mociño, a quien le correspondió efectuar las observaciones de la historia natural y etnográfica que concluyeron en la redacción de las famosas Noticias de Nootka. Al margen, hay que citar el periplo norteamericano de la expedición de Malaspina, que durante el verano de 1791 patrullaría en aguas de Alaska antes de seguir viaje por las vastas extensiones del Pacífico. En resumen, 20 años de exploraciones habían dado como resultado el reconocimiento de las actuales costas del estado de Washington, de la Columbia Británica y de Alaska, hasta las islas de Reina Carlota y Aleutianas. La expedición del marino italiano Alessandro Malaspina, acompañado del español José Bustamante, entre 1789 y 1794, no solo fue la de objetivos más ambiciosos, duración más prolongada y más dilatada sin gradura, sino que en cierta medida fue también el resumen y compendio de todo el ciclo de exploraciones españolas desarrollado en el último tercio del siglo XVIII. Organizada en España y aprestada en el puerto de Cádiz, estaba integrada por un brillante equipo de navegantes, científicos y artistas que acometieron la exploración sistemática de las costas occidentales de América del Norte y del litoral de Filipinas, el estudio minucioso de las islas de Tonga, de las que tomaron posesión para España, y toda una serie de observaciones botánicas, geológicas y etnográficas que conformaron un corpus de más alto interés para el progreso de la ciencia,
a la vez que en su largo periplo tomaban contacto finalmente con el continente austral, visitando Australia y Nueva Zelanda. Esta sola travesía hubiera permitido a España figurar entre las naciones protagonistas de las grandes exploraciones del siglo XVIII, que constituyen sin duda uno de los grandes capítulos de la historia de los descubrimientos geográficos y científicos de todos los tiempos. Ahora bien, el plan presentado ante el secretario de Estado de Marina, Antonio Valdés, en 1788, se inspiraba claramente en los viajes de Bougainville, Cook y La Pérouse, cuyos logros pretendían emular y superar. Tras zarpar de Cádiz, la expedición puso rumbo al Río de la Plata, desde donde pasó a las Islas Malvinas para luego doblar el Cabo de Hornos y penetrar en el Mar del Sur. Se ciñó a las costas occidentales de Sudamérica, haciendo escala en las islas de Juan Fernández y posteriormente siguió navegando hacia el norte hasta llegar a Acapulco. Desde allí se adentró en alta mar con el objeto de alcanzar las costas noroccidentales de Norteamérica, permaneciendo algún tiempo en Puerto Mulgrave. Después volvió hacia el sur, siguiendo la costa, como era usual entre los navegantes españoles, de los mares californianos, hasta arribar de nuevo a Acapulco. Aquí terminó la primera etapa de la expedición, dedicada a explorar los flancos americanos del Pacífico, mientras que la segunda etapa se concentró en la navegación transoceánica, pasando por las Islas Marshall, Marianas, Filipinas, Nueva Hébridas, el extremo sudoriental de Nueva Zelanda, Sydney y las Islas Tonga, antes de llegar a Lima, desde donde se reemprendió el viaje de regreso a España por el Cabo de Hornos. Aunque los resultados científicos de esta expedición fueron ingentes, su mayor contenido e interés tuvo un carácter claramente político. Se trataba básicamente de perfeccionar las cartas hidrográficas y de informar sobre los medios de defensa de todas las posesiones españolas y de investigar sobre el comercio, los recursos y el estado político de América y Oceanía, con el objeto de revalidar la soberanía española sobre territorios y mares. Y al mismo tiempo se dejaba constancia del prestigio científico español en el concierto ilustrado europeo. La expedición llegó a Cádiz en 1794 y este mismo año se firmó en Madrid la Convención de Nutca, por la cual España cedió la plaza a Inglaterra y esta a su vez renunció a su soberanía, quedando el territorio indiviso y de libre acceso a ambas potencias, aunque sin establecimientos permanentes. En realidad significaba la efectiva eliminación de la siempre precaria soberanía española sobre estas latitudes. Los rusos consolidaron su presencia en las Aleutianas y Alaska, hasta la venta de los territorios a Estados Unidos en 1867. Los ingleses del Canadá lucharon con los norteamericanos por la posesión de Oregón hasta su repartición entre ambas potencias mediante el Tratado de 1846. La Alta California fue cedida por la República de México a los Estados Unidos en 1848 mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Asimismo, durante todo el siglo XIX, las potencias europeas de mayor pujanza naval y comercial irían tomando posesión de islas y plazas del Pacífico y logrando una mejor integración de este océano tanto en la política como en la economía. Hasta aquí el trabajo de María Belén, que continúa con una serie de gráficos en el que se detallan pues las fechas y las expediciones a las que nos hemos hecho referencia, que por obvias razones no se puede aquí reproducir. Sin embargo, sí quiero hacer una aclaración, puesto que en varias ocasiones de este trabajo se ha hecho referencia al llamado Galeón de Manila. Y el llamado Galeón de Manila tiene una historia propia que voy a resumir yo por mi cuenta en breves momentos. El Galeón de Manila era el nombre con el que se conocía una nave, que en realidad fueron muchas, que realizaba la ruta por el Océano Pacífico entre Manila y los puertos de Nueva España, principalmente Acapulco. Fue un servicio que estuvo en vigor durante muchos años y que naturalmente fue realizado por diversos barcos. Esta ruta se la dio el nombre de tornaviaje porque era una manera de definir la dificultad que tuvieron y que se encontraron para hacer una ruta de regreso por el Pacífico aquellos barcos que salían de Acapulco y llegaban a Filipinas. El descubrimiento de la corriente, creo que se llamaba Kuroshio,
facilitó que ese viaje de vuelta o tornaviaje que se dio fuera menos dificultoso de lo que se esperaba, porque se tenía la impresión de que las corrientes del Pacífico en ese viaje de regreso no eran posibles sobrellevarlas, y sin embargo, al conocer esta corriente que empujaba favorablemente a los barcos, permitió la reanudación de ese viaje de vuelta. Bien, con esto simplemente era intentar de aclararos la significación del término galón de Manila, al que María Belén hace referencia en su trabajo. Bien, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.